Bienvenidos al podcast de Mundo Retrogaming. Muy buenas, bienvenidos a este primer capítulo de mi nuevo podcast llamado Podcast del Mundo Retrogaming. Lo decidí llamar así en un alarde de originalidad. Y bueno, este es mi primer programa, la primera vez que hago un podcast. Y bueno, espero dar la talla. Me gustaría hacer más, pero lo que más me gustaría es hacerlo con más gente que yo hablando solo. En este primero voy a estar yo solo y bueno, lo que me gustaría es eso, hacerlo con otra gente, como he visto muchos otros podcasts. Últimamente estoy escuchando muchos podcasts y normalmente casi todos, he oído alguno que no, pero bueno, casi todos son varias gente hablando, y eso es lo que me gustaría. En este primero voy a ser yo solo hablando. Y bueno, para este primer capítulo he decidido hacer una especie de análisis de la nueva Mega Drive Mini, o Sega Genesis Mini en Estados Unidos. Y para eso voy a dividir el podcast en dos partes. Primero, un análisis de la consola físicamente, de sus componentes, de lo que trae y de lo que me parece que es físicamente, con sus componentes, eso. Y una segunda mitad en la que voy a hablar de todos y cada uno de los juegos incluidos. Y bueno, voy a dar mi opinión sobre cada juego y si para mí debería entrar o no en el catálogo de la Mega Drive Mini. Es decir, voy a coger un juego, hablo de él, lo que me parece el juego y si yo lo incluiría personalmente en ese catálogo. Entonces, primeramente voy a hablar de lo que es la consola física. Y bueno, pues entonces empezamos por eso, lo que es los aspectos meramente estéticos, físicos y la sensación que me da de la Mega Drive Mini. Aspectos físicos y estéticos de la consola. Bueno, pues hablando de estéticamente,
La consola, vamos a hablar de un par de puntos. Primero, viene como viene la consola, viene con una consola, dos mandos. Aquí en Occidente nos vienen con la consola con dos mandos y tres botones, los dos mandos. En Japón son, en vez de ser los de tres botones, son los de seis botones. Y bueno, viene también con un cable HDMI para conectar a la televisión, un cable de corriente, aunque no viene con el enchufe, hay que ponérselo aparte. No es gran problema porque es una conexión USB, así que vale con el enchufe de cualquier cargador que vienen hoy en día, vienen con cable USB para que se puede conectar al ordenador, por ejemplo, y el enchufe con su entrada USB también, y no hay demasiado problema. Hablando de la consola, pues es un fiel reflejo de lo que era estéticamente la Mega Drive original, aunque es un 55% más pequeña. Y bueno, estéticamente es muy parecida a ella, se han encargado de que sea lo más parecida posible, con algunas pequeñas diferencias que son lógicas por otro lado, como por ejemplo que en las entradas de mandos, que están en el mismo lado que en la original, ya no son como las antes, porque ahora son los mandos que vienen con la consola son USB también. Después la toma de corriente es como micro SD o micro USB esta, y la entrada de antena es HDMI. Esas son las únicas diferencias apreciables que tiene a nivel estético. Después viene 16 bits en dorado, como es lógico, la misma posición para el interruptor de encendido y apagado, el reset, y el control de volumen. Y tiene también, no funcional, pero tiene la entrada de cartuchos, no es funcional, pero tiene las puertecitas que tenía el original, se mueven, entran, aunque ya digo que no es funcional, y el control del volumen, que tampoco es funcional porque no incluye posibilidad de ponerle auriculares, se mueve como el original. Además, en Japón hay como unos adornos en forma de cartuchos para ponerle a la consola, cartuchos pequeñitos que no son funcionales tampoco. Un detalle más, la palanquita de expansión por la que se metía el Mega CD tampoco es funcional, pero se le puede quitar la tapa. Se lo acabo de quitar ahora, mientras grabo, y aquí se le puede conectar un Mega CD de adorno. Un Mega CD de adorno que queda así en la mar de bonito. Un Mega CD 1, el que se ponía debajo de la consola. Y también se incluye también venden un Mega Drive 32X, no funcional, un cartucho del Sonic & Knuckles, ya sabéis que tiene el cartucho de Sonic & Knuckles, tiene como una ranura para meter otro cartucho, y también se incluye esa otra ranura, y por él se le puede meter otro cartucho así. Y es una especie de broma que tienen por la famosa torre de Mega Drive, esta que era la Mega CD, encima de la Mega Drive el 32X, encima del 32X el Sonic & Knuckles, y encima del Sonic & Knuckles un cartucho, el Sonic 3, por ejemplo. Y por lo increíble que parezca, esa especie mastodonte, esa torre, era funcional, podías jugar perfectamente al Sonic 3 and Knuckles con eso. Y bueno, dejando de lado lo que es la consola en sí, que tiene un tacto muy bueno, tiene un plástico también bastante bueno, me gusta tocarla mucho, huele bien, todo eso. Pasando, pues cogemos lo que son los mandos,
que es un fiel reflejo de lo que es el mando de tres botones original de Mega Drive, con la diferencia de que creo que la cruceta está más basada en el mando que se vendía ya con la Mega Drive 2, y que es muy buena la cruceta, es mucho mejor que el mando original. Muy cómodo, los botones también tienen botón start, y ahí es curioso porque el mando es casi más grande que lo que es la consola en sí. Y bueno, tiene un cable bastante largo, creo que eran 3 metros de cable, por lo que no podemos poner la consola alejados nosotros, no tenemos que estar cerca de la consola para usarla. Y después lo que es el cable de corriente, el USB, imita bastante bien el cable de corriente de la Mega Drive original, con los logotipos y demás cosas. Y bueno, eso es en sí, eso es así es como es esta Mega Drive, que ya digo que es muy muy fiel estéticamente a lo que era la Mega Drive original. Y el único punto negativo que le vi estéticamente es el botón de reset, que también estéticamente es muy parecido, pero no me gusta el tacto que tiene al pulsarlo, no se siente como el original, a veces me cuesta un poco darle, si no lo estoy mirando directamente a la consola, si intento darle a reset por ejemplo similar, me cuesta darle, pero aparte de eso me parece una reproducción increíble de lo que era la Mega Drive original. Así que en este sentido tiene un 10 por mi parte, o un 9,5 por el reset, o un 9,8, bueno, da igual, muy bueno en ese aspecto. Entonces vamos a pasar ahora, voy a pasar a la sección del lo que es el menú de juegos, no los juegos en sí, sino lo que es el menú, las características que tiene los menús, las opciones que tiene y demás cosas de interés. Así que nos vemos dentro de un rato. Menús, opciones y emulación. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que es ya los menús que incluye la consola. Hay que decir que nada más encenderla por primera vez nos va a preguntar por en qué idioma queremos que se vea todo. Entonces si ponemos español, se pone lógicamente en español y nos aparece a entrar el menú de juegos, que es un juego muy sencillo, pero al mismo tiempo lo veo bastante cómodo. Se ven ahí, al ponerlo en español, las imágenes son los cartuchos de las cajas que nos llegaron aquí, de los juegos. Tenemos varios criterios de ordenación, podemos ordenarlos. Como viene predefinido, es el orden de salida en Europa. Entonces el primero va a ser Alex Kidd, por ejemplo, en Merak, en The Enchanted Castle, porque ese llegó en el 90, creo. Y es el orden en que salieron en Europa, porque por ejemplo el Alex Kidd en Japón llegó después de, por ejemplo, el Space Harrier 2, que es de ser de los primeros juegos, es el primer juego, creo. Y bueno, tiene tiene el detalle de que si pulsamos, creo que era el botón B, ahora mismo no lo tengo conectado, no me acuerdo, pero creo que era el B, con el A se escoge el juego que queramos, nos viene una fichita del juego del año en que nos salió,
un texto explicativo de qué va el juego y demás cosas, si es para un jugador o para dos. Y bueno, pues pulsando el B o el C, uno de esos dos, el A es para seleccionar, ya lo dije, pulsando eso la imagen cambia y se ponen como de canto de las cajas, la parte de la esquina donde vienen también los títulos, se ponen así, es un detalle bastante guapo. Entonces podemos ordenarlos también por fecha de salida, por género, por orden alfabético, incluso se nos ordena en función de si es para uno o dos jugadores. Después hay varias opciones de juego, de poner el filtro, el filtro de Skylines para que simula una televisión de tubo, aunque no me gusta demasiado el efecto que queda, prefiero dejarlo como está predefinido porque se ve un poco oscuro además el modo S. Y bueno, también tenemos las opciones de los fondos de pantalla que tienes, porque en principio no ocupa toda la pantalla el juego, sino que es una parte de la pantalla y por fuera de la pantalla un fondo, y podemos escoger, creo que son tres fondos más, que son eso, quizás se queden un poco escasos en fondos. Y después tiene una opción que es que se estire la pantalla para que una opción de la pantalla completa, que tampoco creo que es, no sé si era la única consola mini que permitía eso, pero tampoco queda demasiado bien porque se estira la imagen. A lo mejor en alguno puede quedar bien, pero por lo general no es una opción demasiado interesante, aunque hay alguien que sí que le va a gustar hacer eso, pero es una opción que está ahí y que no está de más tampoco. Bueno, acabo de mirar un momento, pausa, acabo de mirar el menú de la consola, efectivamente es B para cambiar lo que es la posición de las cajas, de las imágenes. Y bueno, aparte de estas opciones está la visión legal, vienen las opciones, los créditos de quien hizo la consola y lo de restablecer los valores por defecto. Tiene también un detalle, que es que variando el idioma del menú, si ponemos, por ejemplo, lo tenemos en español y queremos ver cómo eran los juegos en japonés, por ejemplo, si cambiamos el idioma a japonés, pues aparecen las imágenes, cambian y nos ponen las cajas japonesas. En algunos nos van a dejar las cajas de Estados Unidos de Genesis, porque no hay versión japonesa. Y hay algunos juegos que cambian bastante en función del idioma. Por ejemplo, el Dr. Robotnik's Mimic Machine se va a transformar en el Puyo Puyo original. Y hay después, por ejemplo, en el caso del Castlevania, no, perdón, del Protector, en la versión japonesa es bastante más fácil que en la occidental. Y después hay una cosa curiosa, es que si queremos jugar algunos juegos en, por ejemplo, en su versión norteamericana, por ejemplo el caso del Castlevania, que en Europa está censurado, no basta con poner el idioma en inglés, porque también el Castlevania de New Generation salió en Inglaterra, entonces hay que ponerlo, por extraño que parezca, en idioma coreano. Hay un truco que es que si no queremos cambiar cada rato al idioma coreano, para si queremos jugar, por ejemplo, versiones americanas o japonesas,
Si, por ejemplo, ponemos idioma japonés, ejecutamos el Castlevania, en Japón es el Vampire Killer, grabamos una partida y si volvemos el regresamos al idioma español, y si cargamos el Castlevania de New Generation, si recuperamos esa partida, esa captura de partida, le vamos a cargar, se carga automáticamente la versión en japonés. Entonces el productor se hace bastante más fácil, aunque sigue, eso sí, sigue en japonés. Y bueno, hablando después de lo que es la emulación en sí de los juegos, que corrió a cargo de la emulación de M2, hay que decir que es una emulación muy buena. Está muy bien, el sonido suena muy bien, la música suena como... Ahora hace tiempo que no pongo la Mega Drive original, pero no noto así, no recuerdo una diferencia. Dicen que en algún determinados juegos hay lag de sonido, pero no probé todos los juegos. Por ejemplo, dicen que en el Castle of Illusion, pero no puse el Castle of Illusion porque es un juego que tengo original y me lo acabé. De hecho, en mi canal de YouTube tengo una partida completa al Castle of Illusion de Mega Drive. Y bueno, dicen que se tiene un ligero lag, no muy pronunciado, pero dicen que el sonido tiene un poco de lag. Después, lo que es la respuesta a los mandos es muy buena, no aprecio tampoco lag, se juega muy bien y creo que es una emulación bastante buena. Aunque no sé si es por culpa del emulador, cuando ya se sabe que ya la consola ya se puede piratear, ya probé el pirateo, está el Project Lunar, y algunos juegos no me van, o me dan errores. Por ejemplo, el de las Tortugas Ninja, el inicio del juego tiene todo el sonido y todo eso, pero cuando empieza una partida, le doy start y empieza una partida, no tiene sonido. No sé si es porque la ROM que descargué. No probé otras, pero probé alguna que me daba error, alguna otra ROM me daba el mismo error, no sé si por culpa del emulador. Tampoco, también probé el Virtua Racing y tampoco me va, me da un error de error. Bueno, pero no sé si es por culpa del emulador o de la ROM. Bueno, pues voy a dejar ya este apartado y voy a lo que es ya en sí los juegos, lo que es los juegos en sí. Bueno, pues entonces nos vamos ahora a la siguiente sección, que es por fin los juegos y lo que opino de cada uno de ellos, y si merecen la pena estar aquí o no. Lista de juegos. Bueno, pues por fin vamos a lo que realmente importa de toda consola, que son el catálogo de juegos. Hay que decir que esta consola incluye, es de las minis que hay hasta ahora, es la que más juegos incluye, que son 40, en principio 40, pero eran 40, pero al final son de regalo dos más, que son dos juegos que inéditos, que no habían salido ya en su caso en Mega Drive. Uno porque no se pudo lanzar por falta de permisos, y otro porque es un juego nuevo que lo hizo un fan y Sega decidió abanderar ese juego. Bueno, el orden que elegí para los juegos, para la lista de los juegos, es el que viene de orden de salida, pero orden de salida en Europa, no ni en Estados Unidos ni en Japón, porque varía el orden de esa forma. Y bueno, pues es el orden de salida, y entonces voy a decir lo que opino de cada juego, una descripción de qué va el juego y todo eso, y voy a dar mi opinión de si merece o no la pena estar incluido en esta compilación, si yo lo hubiera metido o no.
Bueno, pues empezamos ya con el primero. Bueno, así que bajo este criterio de ordenación, el primer juego que nos vamos a encontrar es el Alex Kidd in the Enchanted Castle. Que bueno, a mí no es un juego que me parezca malo, me parece que está bien, es un juego bueno. Aunque a mucha gente le parece muy malo el juego, pero para mí está bien, pero que es muy inferior al Alex Kidd in the Alex Kidd in Miracle World, que es el primer Alex Kidd, y este entrega para Mega Drive tiene de bueno que es el único juego de Alex Kidd que mantiene el estilo de juego del primer juego, del Miracle World, pero es muy inferior a este. Gráficamente, por supuesto, es mejor. Y de sonido, el sonido es mucho mejor, pero como juego es bastante inferior. Y no es un juego, es un juego de plataformas, pero no es un juego muy descartable, muy destacable dentro del catálogo de Mega Drive. Así que yo creo que yo no lo pondría personalmente en esta compilación para la Mini. No sé, pondría cualquier otro juego de plataformas, que hay juegos de plataformas en Mega Drive que están muy buenos. Por ejemplo, hay uno que no está incluido en la Mini, que es el Rista, que es uno de los mejores juegos de plataformas de la consola. No vendió mucho porque es de los últimos juegos de Mega Drive, pero es muy bueno ese. Por ejemplo, el Restart sí que lo metería en la Mini, y podría estar, por ejemplo, en lugar de este. Después, el siguiente juego es el Altered Beast, que bueno, es también un buen juego, pero ha envejecido bastante mal, porque es un juego muy simple, es una especie de beat'em up con una sola dirección, de estos con estilo Kung Fu Master o Double Dragon, pero muy básico de ir dando, puedes dar, saltar, caminar, dar puñetazos, patadas y poco más. Que tiene el atractivo de que en cada nivel, cogiendo una serie de orbes, tres orbes, al final se va a ir transformando el personaje. Primero se le hinchan los músculos, después se le hinchan algo más, y al final siempre se convierte en una especie de animal, un monstruo. Por ejemplo, hay un dragón, un oso, etcétera. Y bueno, es un juego que ha envejecido mal, aunque sigue siendo entretenido. Pero sí que yo creo que sí que merece estar en esta lista, porque lo que quería vender Mega Drive era lo del arcade en casa, y este es uno de los primeros juegos de la consola que demuestra ese potencial que tenía la consola para convertir recreativas, para hacer versiones de recreativas que resultaron bastante decentes. Y es una conversión que es decente, no es perfecta, por supuesto técnicamente es inferior y jugablemente algo peor, pero sí que en la época, no teniendo las dos versiones a mano, daba la impresión de que sí que tenías la recreativa en tu casa. Así que creo que este juego sí que demuestra ese potencial de la consola. Además, creo que debe ser el tercer juego programado para la Mega Drive original. Después de este tenemos el Space Harrier 2. Bueno, es como una especie de secuela del Space Harrier de recreativa, pero es un juego que es muy parecido al original. Es prácticamente una especie de expansión del Space Harrier original, y es un juego entretenido, no es una obra maestra, que simplemente es un juego correcto. Yo
coger a la recreativa. La recreativa tampoco es una obra maestra, pues tiene la, este Space Harrier 2 tiene el handicap de que la consola es mucho más limitada técnicamente, así que los impresionantes efectos de scaling de la original no están presentes en esta secuela. Pero yo creo que es un juego que sí merece la pena incluirlo en la mini, porque Space Harrier junto con otro juego que ahora mismo no me acuerdo cuál era, es el primer juego de Mega Drive. El primer juego que salió en Japón en Mega Drive es este, junto con otro. Hay otro más que también salió al mismo tiempo, pero bueno, pero es bastante peor. Creo que era el Super Thunder Blade, puede ser. Pero ese sí que no lo pondría porque es bastante flojo. Okay, es correcto pero flojo. Bueno, este es un juego que está bien, está entretenido. No es una obra maestra, es simplemente entretenido, pero está, es un juego fundamental en la historia de Mega Drive porque es el primer juego, junto al el Super Thunder Blade. Entonces sí, lo dejaría, lo mantengo, lo salvo. Después de este tenemos el Thunder Force 3, que es un magnífico shooter, ¿no? Es un juego muy bueno, es de lo mejor en shooter ups de Mega Drive. Es fabuloso, es ya la saga Thunder Force. A partir de la segunda entrega, la primera es olvidable, a partir de la segunda está muy bien como saga, el 2, con esa combinación entre shooting up horizontal, que es como se mantendría en el resto de la saga, con niveles, primero con una especie de nivel de con multidireccional desde arriba, visto desde arriba, y una siguiente fase ya en horizontal como el resto de la saga. Pero el Thunder Force 3 es como como los niveles de horizontales del 2, pero mucho mejores, mucho más espectaculares. Sin embargo, yo no hubiera incluido este juego en la mini, y por una simple razón, y es que yo habría metido el 4, la siguiente entrega, porque es mucho más impresionante, es mucho mejor juego, técnicamente es impecable, es seguramente el mejor shoot'em up de Mega Drive técnicamente, bueno, en plan comparando entre shooting ups verticales y horizontales típicos, el Thunder Force 4 es técnicamente el mejor de todos. Pero si metemos estos, si incluimos como shooting up estos estilos Space Harrier, hay que decir que el Panorama Cotton, que por desgracia solo salió en Japón, es técnicamente, si los mandamos como shoot'em up, que yo los meto como shoot'em up, es técnicamente es el mejor de todos ellos, porque para mí Panorama Cotton a nivel gráfico es de lo mejor que existe para Mega Drive. Y bueno, entonces Thunder Force 3 no lo pondría simplemente porque existe Thunder Force 4, que para mí es el mejor shoot'em up de Mega Drive y técnicamente de lo mejor que existe en el género en Mega Drive. Entonces, no es que sea malo, es muy bueno Thunder Force 3, pero es mucho mejor en la siguiente entrega. Así que tendrían que haber puesto el Thunder Force 4. Bueno, pues pasamos al siguiente. Y este siguiente es el Ghouls and Ghosts. Una muy buena conversión del Ghouls and Ghosts de recreativa, de Capcom. Con la diferencia de que no pudo ser programada por Capcom, porque en aquella época Capcom no podía programar para otras compañías sus juegos. No podía por contratos con Nintendo, que los contratos que hacía Nintendo de aquella eran abusivos, de que no puedes programar para no sé qué compañía. Entonces, lo que sí que podía hacer era vender la licencia. Y Sega se la compró y ella misma se encargó de programar el juego bajo la licencia de Sega, e hizo una conversión increíble, muy buena.
Y esta, por supuesto, siendo una versión tan buena y es forma parte de la historia de Mega Drive, este sí se queda ahí también en la mini. Entonces, el Ghouls and Ghosts, por supuesto que sí, que se queda. Después de este tenemos el Golden Axe, el Golden Axe. Una fantástica conversión de la recreativa de Sega, que es uno de los beat'em ups o hack and slash más importantes de la historia. Es uno de los grandes éxitos de Mega Drive en la Sega en la recreativa, y se trasladó de forma muy buena a Mega Drive. No es tampoco una pixel perfect ni perfecta, porque gráficamente es bastante peor, pero da mucho empero. Si no tienes las dos versiones en la época, te parecía que tenías la recreativa más o menos. Pero tiene para compensar seguramente la falta de tal de gráfico comparado con la recreativa. Esta versión para Mega Drive incluye un par de niveles más y un jefe más. Es una especie de... el padre de Zadder, creo que era, o algo así. Es un de Zadder, pero más grande y más, mucho, mucho más difícil. Es un combate muy difícil, este combate final. Y bueno, este es... a mí personalmente me gusta más el Golden Axe 2. Pero yo creo que el que tiene que estar en la mini es el 1, porque es también uno de estos juegos que demuestra que Mega Drive era muy buena para aportar juegos de recreativa. Y es una conversión, ya digo, que muy buena. Así que sí, se queda el Golden Axe en la mini. Después de esto tenemos el Columns. Es un puzzle. Un puzzle que surgió... No fue... No, la versión de Mega Drive no es la primera versión, salió con una recreativa que no era ni siquiera de Sega, pero que Sega compró la marca Columns, y que era un poco para competir con Tetris, porque es también un puzzle de estos de ir encajonando piezas. En este caso hay que formar como líneas de colores. Y es un juego muy adictivo, como un buen puzzle. Quizás un poco básico comparado con otras secuelas u otras versiones para consolas. Por ejemplo, la de Game Gear es mucho más completa, pero es un juego que es más tardío. Y es un juego que se incluye además en varios Mega Games de estos que salieron para Mega Drive, y también se incluyen en muchos recopilatorios de juegos de Mega Drive. Y para mí es un juego puzzle que es muy importante dentro de la historia de Mega Drive, así que sí, también lo incluiría. Quizás el Columns 3 para Mega Drive es mucho mejor, pero es un juego que se quedó en Japón, así que el Columns sí se queda en la mini. Después de este tenemos el Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. El primer juego de Sega, programado por Sega con licencia de Disney, que ya se sabe, ya supongo que mucha gente sabe, que Sega, en aquella época, Sega y Disney eran sinónimo de calidad. Y este Castle of Illusion es el primer juego que hicieron con licencia de Sega, y es un juego en plataformas protagonizado por Mickey Mouse, que es fantástico. Me gusta más la versión de Master System que hicieron, porque es bastante diferente, y es muy diferente el juego de Master System, y tiene algunas mecánicas que me gustan más, que se incluyeron algunas mecánicas de agarrar objetos y para superar puzzles. Pero esta versión de Mega Drive, que es la primera en aparecer, también es un juego muy bueno, es fantástico y es una obra maestra de las plataformas, y por supuesto que se queda en la mini, bajo mi punto de vista. Después de este tenemos el Strider.
que es otro juego reprogramado por Sega basado en la recreativa de Capcom. Es el mismo caso que en el Guns'n Ghosts, y además hicieron quizás esta versión de la recreativa sea aún más parecida a la recreativa de lo que era ya el Guns'n Ghosts con respecto a al arcade. Es una versión increíble, como es casi la recreativa, es muy parecida. En la recreativa, por supuesto, es algo mejor gráficamente. Pero es que esta versión está increíblemente cerca de la recreativa, y es una versión fantástica. Y además yo le tengo cierto cariño porque es un juego que me dejaron en su tiempo cuando tenía la Mega Drive, cuando era adolescente. Es un juego que nos habían prestado, es de los primeros juegos de Mega Drive que acabé. De aquella me acabé a todos los juegos que tenía, a los que tenía acceso de aquella, me los acababa. Hoy en día no. Incluso acabé Corporation, que es un juego muy complicado y muy complejo y muy lento, y por eso lo acabé también. Y este Strider es un juego muy bueno, y por supuesto ya la recreativa también es fantástica. No es un juego tan difícil ni complicado como el Guns'n Ghosts, no es un juego fácil tampoco, pero la dificultad perfecta para mí es. Y además es una versión muy buena, así que por supuesto que también se queda en esta mini. Después de este tenemos Sonic the Hedgehog, perdón, Sonic el Erizo, no el Porco Spin, como muchos le llamaban despectivamente por lo de puerco, que son dos animales, sabemos que muy diferentes. Y bueno, este es el primer juego protagonizado por Sonic. No es el primer juego donde aparece el erizo este, que es la mascota de Sega. No es el primer juego donde aparece. El primer juego oficial, digo oficial porque voy a comentar otra cosita. El primer juego oficial es un juego, no me acuerdo el nombre, es un juego de coches donde aparece Sonic como una figurita colgada del retrovisor de un coche, que se ve por dentro y se ve colgando así, como en vez de los dados estos típicos americanos, se ve una figurita Sonic. Y hay además un juego no oficial, no me acuerdo para qué ordenador era, Amiga quizás, es un juego oficial, pero tiene la particularidad de ese juego de que usan personajes que los usan sin licencia como enemigos. Y aparece, por ejemplo, los dragoncitos, creo que aparecen los dragoncitos del Bubble Bobble, y aparece entre ellos antes de que apareciera, de no sé cómo consiguen el diseño ya de Sonic, pero aparece como enemigo Sonic. Y bueno, pero este Sonic the Hedgehog para Mega Drive es el primer juego protagonizado por Sonic directamente, y es el primer juego de las sagas de Sonic, y como tal es un muy buen plataformas, de lo mejor del género en la consola, superado por sus secuelas. Pero este primer juego ya muestra todas las virtudes de esta saga, que son la velocidad, y no solo la velocidad, también las características, porque hay varios niveles en que si vamos a toda pastilla morimos. Hay juegos donde prima más el plataformeo, como en el segundo mundo, es un juego donde hay que ser muy, como digo, no sé la palabra, hay que ser muy preciso a la hora del salto, así que no es conveniente ir corriendo en esos niveles. Y además tiene lo típico de los tres niveles de altura, de que por ejemplo ir por la zona de arriba es la fase es más fácil, pero es más complicado llegar a esa altura, y tiene esas características. Y bueno, es un juego muy bueno, es importantísimo dentro de la historia de Mega Drive, mucho más importante que sus secuelas, aunque creo que la segunda parte, el Sonic 2, es el juego más vendido de Mega Drive,
Pero bueno, este es, para mí es más importante aún y por supuesto que merece estar en la mini. Después de este tenemos el Tou Young and Earl. Es un juego bastante extraño, muy raro. Tiene un estilo de juego que es muy raro. Pero es un estilo extraño, pero no es malo. Es un juego muy divertido. Que tiene quizás la mejor modalidad para dos jugadores que existe en Mega Drive. Y porque este juego a dos jugadores es súper divertido. Además tiene un muy buen sentido del humor, que es un juego sobre dos extraterrestres que se estrellan en la Tierra y tienen que buscar las partes de su nave. Y es un juego así con música muy funk. Porque ya se sabe, estos vienen del planeta Funkotron. Ya sé, bueno, y son así como, porque son dos extraterrestres que van en plan rapero y está lleno de cosas graciosas, de un humor surrealista, pero que es un juego muy gracioso. Tiene una segunda parte que se llama Tou Young and Earl in Panic on Funkotron, que es un juego muy diferente. Porque la primera parte es como con vista cenital, se ve desde arriba. Y además tiene como los niveles que pasamos el mapeado, es como aleatorio. Al estilo roguelike, pero no es un roguelike. Y bueno, la segunda parte es como ya un plataformas horizontal. Mucho más habitual. Y con... pero gráficamente muy, muy superior. A mí me gusta algo más la segunda parte, aunque hay mucha gente que prefiere la primera parte porque es mucho más original la primera parte. La segunda parte también es un plataformas, es más como más un juego más común, pero también es muy original. Es de plataformas, es el plataformas más diferente que existe en Mega Drive, pero más original por supuesto es la primera parte. Es un juego bastante único en su estilo. Y bueno, es un juego que sí que merece estar en esta compilación de juegos. Y yo sí, lo mantengo. Más aún que la segunda parte que me gusta más, pero yo creo que merece más estar esta primera parte. Además, yo prefiero que esté porque el original, el primer Tou Young and Earl no lo tengo original y la segunda parte sí que la tengo. Así que ya la puedo jugar cómodamente en la mini. Bueno, pasamos al siguiente entonces. El siguiente juego de la lista es Alicia Dragoon. Este es un juego de acción plataformas muy bueno. Y además yo lo había jugado primero en emulador y ya me pareció muy bueno de aquella, pero tampoco lo puse así, no lo ponía por las nubes como de lo mejor que existe, hasta que me lo compré hace unos años. Tuve que comprarlo, lo pillé en Inglaterra, en eBay, pero en inglés, la versión inglesa, porque la versión española es bastante cara, porque no es un juego. Ahora mismo, hoy en día sí que es un juego bastante conocido, pero de aquella no vendió demasiado bien, aunque las revistas lo pusieron muy bien, no vendió bien. No, seguramente no tuvo la suficiente publicidad. Bueno, pero lo que iba, después de probarlo en mi consolita, con mi mandito, jugarlo más en profundidad, ya de aquella la cosa cambió, porque ya de aquella me parecía muy bueno, pero es que ahora lo veía mucho mejor el juego y se convirtió en uno de mis favoritos de Mega Drive. Es un juego de acción, tiene bastantes toques originales, tiene dos toques además. Los dos elementos más importantes que tiene el juego son además dos elementos muy importantes. El primero es la presencia de cuatro dragones que podemos intercambiar, que acompañan a la protagonista y podemos cambiar en cualquier momento.
y que tienen diferentes poderes, o, siempre ofensivos, por supuesto, y nos ayudan a acabar con los enemigos. Y hay que tener en cuenta que cada dragón tiene su barra de vida y pueden llegar a morir. No podemos, solo podemos resucitarlos con un ítem que vamos encontrando. Y el segundo elemento original es el arma de la protagonista, que es como un juego de plataformas de acción, algo un poco con elementos de Run and Gun, pero no dispara bolas de fuego ni nada, sino tiene como un rayo que depende de una barra de energía, y que cuando está llena sale por todos lados matando a todos los enemigos que se encuentra, pero va conforme dejamos pulsado el botón, que va disparando automáticamente. Pues si dejamos pulsar el botón, la barra de energía va bajando, entonces el rayo es como menos potente. Eso es un detalle que me ha parecido muy original. Es un juego que no suele verse, creo que no se ve, nunca lo vi en una compilación de estas que aparecen para consola de estas, como PlayStation 3, 4 y esta, y la 2, desde la 2. No es un juego que creo que nunca lo vi en una compilación, y me parece una sorpresa verlo en la mini, porque es muy bueno el juego, y creo que sí que merece estar en esta compilación, así que se queda. Y además es de mis favoritos. El siguiente juego de la lista es el Wonder Boy y Monster World, que es el conocido en Japón como Wonder Boy 5, Monster World 3, porque es el quinto juego de salida de la saga Wonder Boy, pero es el cuarto que está en la subsaga del Monster World. Y bueno, es un juego, es la secuela del Wonder Boy 3 de Master System, del Dragon's Trap, y es el mismo estilo, es decir, es una especie de mezcla entre juego de plataformas con algo de acción y con un elemento aventurero o de RPG, aunque no es rol, típicamente dicho, es más, porque, bueno, para mí un juego de rol tiene que tener, el personaje tiene que tener niveles de fuerza, ganados con la experiencia, como en los juegos de rol clásicos de videojuegos de rol, porque los juegos de rol de mesa son muy diferentes a los juegos de rol de videojuegos. Y bueno, es eso, es más parecido, es una especie de Zelda en lateral, como el Legend of Zelda 2 de NES. Bueno, y es un juego, es muy bueno, y por supuesto que para mí merece la pena que esté incluido en este mini. Y bueno, que lo salvo también, es muy bueno el juego. Bueno, pues pasamos entonces, esto no hay mucho más que decir, solo que es muy bueno, muy divertido, y ya sabemos el siguiente, aunque también se podría haber incluido en la mini algún juego con la fórmula clásica de Wonder Boy, del primer Wonder Boy, que es en plataformas bastante rápido, donde no te puedes parar mucho porque la barra de vida baja automáticamente y solo la puedes ir rellenando cogiendo las frutas que vas encontrando en el camino, y hay que hacerlo rápidamente. Y hay un juego de ese estilo que es el Wonder Boy 3 Monster Lair, que es una conversión de la recreativa muy buena. Creo que merecía también la pena estar, porque veremos después que hay otro Monster World, otra entrega de la saga Monster World del mismo estilo, este de juego de aventura y plataformas y acción, que también está incluido en la mini, pero lo veremos, lo vamos a comentar posteriormente eso. Bueno, pues entonces, sin más, pasamos al siguiente. El siguiente juego de la lista es el Kid Chameleon, el chico camaleón, que es un juego de plataformas muy bueno, es mucho mejor de lo que parece a simple vista, y está protagonizado por un chico que es capaz de transformarse y ganar habilidades especiales encontrando cascos y máscaras que están ocultos en bloques de los escenarios.
Así, por ejemplo, se encuentra una máscara de hockey que recuerda a la que lleva Jason en Viernes 13, pues se transforma en un individuo que lleva esa máscara y un machete que puede usar para destruir a los enemigos. Es un juego, digo, muy bueno, es muy largo, y eso que no tiene ni forma de salvar partidas ni passwords, pero es extremadamente largo. No, bueno, no va a tardar 5 horas, pero a lo mejor completarlo de principio a fin puede llevar 2 horas o más o menos. Aunque ahí podemos encontrar diferentes portales que nos transportan a otros lugares más avanzados, a niveles más avanzados del juego, a fases más adelantadas. Y bueno, es un juego, yo digo, muy bueno, y creo que sí que merece estar en esta mini, porque es la respuesta de Sega of America a Sonic, porque en Sega of America no pensaban que Sonic tuviera el carisma suficiente para triunfar, así que se inventaron ellos mismos un personaje que ellos veían como el típico personaje carismático para los estadounidenses, que es un chico así como con aires de chulería, gafas de sol, chupa de cuero. Evidentemente no fue tan carismático como Sonic, ni mucho menos, pero es un personaje que sí, bueno, tiene cierto carisma, y el juego es muy bueno, y sí que creo que merece estar en esta compilación. Bueno, pues pasamos al siguiente, que es el Super Fantasy Zone, que es la primera y única entrega de la saga Fantasy Zone disponible para Mega Drive, y es, bueno, es lo que viene a ser la saga Fantasy Zone, es decir, es un shooting up multidireccional. Bueno, más bien es más bien lateral, pero podemos subir y bajar, por supuesto, pero tiene la particularidad de que no siempre vamos de izquierda a derecha, sino que podemos elegir hacia dónde ir de los dos lados. Y bueno, es un shooting up muy colorido. Gráficamente es mejor aún que las primeras entregas del arcade, porque ya es un arcade bastante antiguo, y Super Fantasy Zone es un juego ya más moderno dentro del catálogo de Mega Drive, y pudieron aprovechar más la técnica, más la consola. Y es un juego muy bonito, tiene su dificultad, no es de los shooting ups más exigentes de Mega Drive, es bueno, y esto es muy divertido, las mismas mecánicas del arcade, es decir, de que hay que ir destruyendo las bases donde salen enemigos, al destruirlas nos enfrentamos a los jefes, pues hay monedas que podemos ir cogiendo para después de acabar un nivel ir a una tienda y comprar mejoras. Y bueno, es un juego divertido, muy divertido, y creo que sí que merece estar disponible para la Mega Drive Mini, así que también lo salvo. Bueno, como siguiente juego nos vamos a encontrar con Sonic the Hedgehog 2, la segunda entrega de la saga Sonic the Hedgehog, y que supone una gran mejoría en todos los niveles a la primera parte. Es un juego mucho más rápido, más largo, mejores gráficos y con mucho más completo, con un montón de elementos que se añadieron. El más importante quizás sea que ahora en esta entrega las Chaos Emeralds que hay que buscar, que son 7 en esta, en vez de creo que la otra eran 6 o algo así. Bueno, en la primera parte las Chaos Emeralds solo afectaban al final del juego, que el final del juego era un poquito diferente, pero en esta ya tiene su tema jugable, y es que si conseguimos todas en las fases de bonus correspondientes, Sonic gana una habilidad especial al conseguir 50 anillos. Podemos transformarlo en Super Sonic, que es algo que se tomó descaradamente en Dragon Ball, y es que cuando conseguimos esos 50 anillos y hacemos un salto, y cuando estábamos saltando damos otro salto, Sonic, el pelo de Sonic se vuelve amarillo, como un super guerrero, como un super Saiyan. Y en este estado con el pelo amarillo
las púas amarillas, es mucho más rápido e invulnerable a todo menos a las caídas al vacío. Y bueno, es un juego muy, además incluye, añade al personaje Tails, lo que permite de una forma muy básica jugar a jugar dos amigos el juego. Y eso supone una gran mejoría. No es tan igual, no, técnicamente no es tan brillante como el 3 o en la siguiente entrega. Pero creo que a nivel. Y me gusta menos que el Sonic 3. Además se me hace el Sonic 2. Creo que el gran inconveniente para mí es que se me hace un poco largo y un poco largo de más. Ahí llega un momento en que digo, oh, basta. Que llegue ya en la fase final del juego, porque se hace largo y además hay alguna fase en la que me queda atascado para siempre, que es la de, a ver, es una fase en el combate, en el jefe final de este, creo que era océano de aceite o algo así, un nivel donde hay petróleo como en vez de agua que arde y cosas así, y se me hizo en esa parte ya un poco pesado el juego. Y es pesado y no tiene tampoco, como el Sonic 3, no tiene un sistema de guardado. Pero para mí, por los avances que tiene con respecto al primer Sonic, creo que es un juego mucho más importante que Sonic 3. Es para mí el segundo Sonic más importante de todos los tiempos. Por lo menos, bueno, por lo menos en Mega Drive. Y es por ello que sí. A pesar de que Sega no quería poner una única entrega de juegos por saga en Mega Drive, en la Mini, aquí se optó por poner también tanto el Sonic 1 como el Sonic 2. Para mí, sí, merece, por supuesto que merece estar en esta compilación. Y bueno, pasando al siguiente juego, nos encontramos con Echo the Dolphin. Echo el Delfín. Es un juego de aventuras. Es un juego bastante diferente. Es un juego único en su estilo. Bueno, sus secuelas son el mismo estilo, pero bueno, es una saga que es bastante diferente a otros juegos. Es un juego muy difícil también. Hay gente que odia el juego, quizás porque no es un juego ni trepidante, es un juego bastante pausado, es una aventura submarina en la que llevamos un delfín. Pero aparte de ese pausado, es un juego bastante complicado, tiene puzzles complicados y que además se complica más porque hay que tener en cuenta dos elementos. Primero, la barra de vida del delfín y la barra de oxígeno, porque cuando estamos debajo, un delfín no puede respirar debajo del agua, tiene que aguantar la respiración. La aguanta durante mucho rato, pero la tiene que aguantar. Necesita salir al exterior para respirar. Y eso se refleja bastante bien en este juego. Y es que tiene una barra como de oxígeno, que se va reduciendo poco a poco conforme estamos sumergidos. Y para respirar tenemos que buscar o bien o salir a la superficie del océano, o encontrar sitios donde haya como zonas del escenario, por ejemplo, si estamos en una cueva, zonas donde haya huecos por donde poder respirar. Bueno, es un juego único y para mí es una obra maestra este juego. Me gusta muchísimo. Me gusta más la segunda parte porque creo que técnicamente es mucho mejor. Tiene el mismo estilo pero más depurado y no es un juego también muy difícil, pero no es tanto, está más calibrada la dificultad, pero creo que este primer Echo es más importante aún y merece, por supuesto que merece estar en esta compilación. Bueno, después de este nos encontramos con Road Rash 2. Es el único representante de lo que es un simulador, un arcade de conducción, en este caso es de motos, y es un juego de motos, sí, como he comentado ahora mismo, justo ahora, es un juego de motos de carreras en el que podemos golpear al rival. Es una especie de carreras callejeras, es un juego de Electronic Arts, también es el único juego de Electronic Arts disponibles para la Mini,
y es un juego de carreras bastante sobre, son como carreras callejeras. Y yo diría que es como un antecedente de lo que es lo que sería después el Need for Speed. Y bueno, es un juego muy divertido en el que podemos incluso conseguir armas, arrebatándosela a los rivales, que nos golpean algunos con armas y se las podemos quitar y todo. Y bueno, es un juego visualmente es muy bueno, tiene un efecto que simula el scaling, porque Mega Drive no puede hacer scaling, pero aquí la simulación está muy bien hecha. No es un juego tampoco demasiado, la sensación de velocidad es un poco más lenta que otros juegos de conducción, pero supongo que eso es el precio a pagar por la buena recreación de scaling. Bueno, es muy divertido, es de lo mejor que hay en motos en Mega Drive y se queda. Además es Road Rash 2, está la trilogía de Road Rash, está toda en ya Mega Drive, y el 2, este 2, es el mejor de todos. Muy parecido al 1, mejor que el 3, es casi igual al 1, pero tengo la ventaja de ser para dos jugadores. El 1 era para dos jugadores en cooperativo, uno controlando la moto y otro golpeando. Aquí podemos competir contra un amigo. Y bueno, es un juego que, por supuesto, se queda en la mini. El siguiente juego es World of Illusion. Esto es otro caso otro juego de saga, que se incluyen dos juegos de una misma saga. En este caso, World of Illusion es un juego en plataformas protagonizado por Mickey Mouse y el pato Donald, el ratón Mickey y Donald, y forma parte de la misma saga de Castle of Illusion, el juego que está protagonizado por Mickey, porque es una trilogía, Mega Drive es una trilogía, que son Castle of Illusion, que es protagonizado por Mickey, el Quackshot, que está protagonizado por Donald, y este World of Illusion, que está protagonizado por Mickey y Donald. Además, tiene la opción para dos jugadores simultáneos. Es bueno, es un juego de plataformas muy bueno, tiene el handicap de que es bastante fácil, pero bueno, es muy divertido mientras dura, es rejugable porque tiene algunos cambios con quién se juegue. Por ejemplo, cada mundo, cada fase tiene varias pantallas y por lo menos una de las pantallas es diferente entre si jugamos con Mickey, si jugamos con Donald o si jugamos con Mickey y Donald. Porque, por ejemplo, la primera pantalla de la fase es la misma, la segunda a lo mejor es la misma, pero la tercera tiene un cambio, porque entran en los niveles, entran por caminos diferentes y así se llega a zonas diferentes, aunque siempre llegan al final del nivel. Y si jugamos con dos jugadores, con Mickey y Donald, también los juegos aquí es donde más diferencias hay, porque además un personaje a veces tiene que ayudar al otro. Por ejemplo, en la primera fase hay una parte donde tenemos que ir saltando, hay como unos trampolines, nosotros nos ponemos en la parte baja, tiramos, hacemos que caiga una piedra, se lanza una piedra para que caiga al otro lado y salta el personaje hacia arriba y supera los niveles. En el caso de si jugamos con dos, uno se pone en el trampolín, el otro tiene que saltar en el trampolín para que salte el otro. Y después el que saltó, el que llegó a la plataforma superior, tiene que ayudar a subir al otro. Por ejemplo, en este caso, en la primera fase es lanzándole una cuerda. Bueno, es un juego muy, muy fácil, muy divertido, pero es muy divertido. Y gráficamente es el mejor de toda la trilogía, es muy bonito, los personajes están muy bien hechos, los decorados son muy bonitos, no llega a los niveles enfermizamente detallados y buenos después de, por ejemplo, Mickey Manía y del Mickey Mallard de Donald, este que hay después, pero es muy bonito y una muy buena banda sonora y se queda, por supuesto, en esta mini, que además es mi favorito de la trilogía. Bueno,
Con el siguiente ya llega un peso pesado, que es el Streets of Rage 2, que es no solo el mejor beat'em up disponible para Mega Drive, es también el mejor beat'em up que hay en 16 bits, y para mí es uno de los mejores beat'em ups de la historia. Es el segundo de la trilogía Streets of Rage, el mejor para mí. Está el primero, que es muy bueno, el segundo, que es el mejor, el tercero es el más completo, pero tiene algunos defectillos. Para mí, en orden de mejor a peor, está en primero como el mejor el 2, el 3 siguiente y después el peor, pero no malo, que es fantástico también, el 1. Pero el 2 creo que es el mejor de todos, porque es el que está, el tiene un mejor equilibrio entre desventajas y ventajas, y bueno, es un beat'em up, pero está basado en Final Fight, pero creo que la saga Street of Rage supera con creces a la saga Final Fight, y bueno, es un juego de los más importantes que hay para Mega Drive, así que por supuesto que tiene que estar, forma parte de la historia de Mega Drive y tiene que estar en la consola. Además, dentro de poco va a salir el Street of Rage 4, que tiene muy buena pinta, y bueno, que se queda, por supuesto. Después de este llega otro peso pesado, pero peso pesadísimo, que es el Gunstar Heroes. Este caso es un Run and Gun, que además es uno de los mejores Run and Guns de la historia, y uno de los mejores juegos de Treasure, porque Treasure hizo varios juegos de Mega Drive. Es una especie de... sería la versión de Konami la versión de Konami de Sega, porque Treasure está formado por miembros de Konami, eran miembros de Konami que estaban descontentos, se fueron, fundaron Treasure y crearon este, el Gunstar Heroes, que es el primer juego que hizo la compañía, y lo hizo para Mega Drive. Hay una versión para Game Gear que es increíblemente buena, pero vamos a intentar centrarnos con este Gunstar Heroes, que es bueno, un run and gun muy divertido, muy loco, con una estética fantástica, y gráficamente es brutal el juego, muy buena banda sonora, es decir, es un juego sobresaliente en todos los aspectos. Más tiene niveles muy originales, como hay uno que es una especie de tablero, hay que ir tirando un dado, vamos cayendo en casillas, y según la casilla en la que caigamos tenemos que hacer una prueba u otra. Es un juego fantástico. Y por supuesto tiene, como muchos Run and Guns que tienen una fase de shoot 'em up, aquí hay una fase larguísima en plan matamartiendos, que es muy buena también. Entonces es un juego que sí que se tiene que quedar aquí, porque es de lo mejor que hay para Mega Drive este juego. Sí que se queda, por supuesto. Bueno, el siguiente juego de la lista es Shining Force, The Legacy of Great Intention, que es el segundo juego de la saga Shining, pero es un juego completamente diferente al anterior, que era un juego de rol en primera persona, de estos de recorrer mazmorras y con combates por turnos a lo Phantasy Star. Y bueno, en este caso nos encontramos con un juego de rol táctico, es decir, es un juego de rol, pero donde los combates, en vez de ser por turnos o en tiempo real, son como en una especie de mapeados extensos, divididos en cuadrículas, por donde vamos moviendo a nuestros personajes. Todo por turnos. Movemos un personaje y cambiamos de turno. El próximo turno puede ser un enemigo o un aliado que realice la misma acción que nosotros. Son así como salvando las distancias, es como una partida de ajedrez. Y bueno, es un juego muy bueno este también, pero le pasa algo parecido al Shining Force, a lo que pasaba con Thunder Force 3, que sí que es un juego muy bueno,
es fantástico, que además tiene un remake muy bueno en Game Boy Advance llamado Shining Force The Resurrection of the Dusk Dragon, que es bastante mejor que el original, porque aparte de alguna mejora gráfica, pues el juego se expande. Lo que pasa con este Shining Force es lo que pasa con también como el Thunder Force 3, que tiene una secuela también para Mega Drive que es mucho mejor, es mucho más largo, con muchos más secretos y más zonas que explorar. Y además en el Shining Force original, la primera parte, el juego anterior, solo podemos desplazarnos libremente, explorar dentro de los poblados. Fuera de ellos vamos de un sitio a otro, pero no lo recorremos. Hay, por ejemplo, salimos al mundo exterior, hay una batalla y después le decimos vete a este poblado o algo así parecido, y siempre con una batalla por medio. En cambio, en el Shining Force 2, que se llama así, pues el mundo exterior lo exploramos a nuestro antojo. Y bueno, entonces yo este Shining Force no lo pondría, porque pondría el Shining Force 2, que es mucho mejor. Eso sí, que esté aquí no desmerece el producto, porque es muy bueno también, pero sería quizás mejor idea poner la segunda parte. Pues pasando al siguiente juego, nos vamos a encontrar con este orden preestablecido, el Shinobi 3, que es la secuela del Revenge of Shinobi. Y bueno, tanto uno como otro merecerían estar en esta lista de juegos. Revenge of Shinobi, porque es un clásico, que además es el primer juego de la saga Shinobi que hay en Mega Drive, y que además es un juego muy bueno, muy difícil también, pero creo que en este caso el Shinobi 3 es aún mejor que el otro, porque técnicamente, gráficamente es muy superior, y además es mucho más dinámico y me parece más entretenido aún. Así que creo que el Shinobi 3, este Shinobi 3 le gana en todo menos en la música, porque el Revenge of Shinobi tiene música de Yuzo Koshiro. Eso sí, la música de este Shinobi 3, aunque no sea de Yuzo Koshiro, también es muy buena y no desmerece el producto. Así que creo que sí, este Shinobi 3 creo que sí merece estar en esta lista. Aún más para mí que el Revenge of Shinobi, porque este Shinobi 3 me parece aún mejor que el Revenge of Shinobi. No sería tampoco mala idea que estuvieran los dos, porque el Revenge of Shinobi tiene además bastantes cosas curiosas, aunque no creo que pusieran el Revenge of Shinobi original, si lo hubieran puesto, porque el Revenge of Shinobi, el original, la primera vez que salió tenía algunos especie de crossovers extraños, porque aparecían como jefes, aparecían Spider-Man, Batman, Terminator y Godzilla. No creo que tuvieran ahora mismo licencias para ponerlos, porque con los años Revenge of Shinobi tuvo varias revisiones que fueron modificando estos enemigos. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente juego. Y es ni más ni menos que el Lance Stalker, The Treasures of King Nolan, que es un juego de rol, o más bien una aventura de acción en plan Zelda, con vista isométrica, y que tiene una gran importancia los puzzles. Este es un juego fantástico, es uno de los mejores, de las mejores aventuras de este estilo que hay en Mega Drive. Es uno de mis juegos de rol, por llamarlos de una forma, porque quizás, bueno, juego de rol no, igual que Legend of Zelda, que para mí no es un juego de rol, ese tampoco lo sería, pero sí es una gran aventura de acción, de lo mejor del género que hay en Mega Drive, y es fantástico. Tiene creo que el mayor handicap que tiene es que con esta vista isométrica es difícil calcular bien los saltos, pero bueno, es un punto salvable. Además es un juego complicadete, pero en plan positivo. Y bueno, pues sin duda este juego
que no salió en España. Hay gente que piensa que no salió en Europa, pero sí salió en Europa, no en España, salió en Inglaterra. De hecho, el que compré sobre el 2000 y algo, no acuerdo la fecha, tendría que mirarlo en mi blog, porque tengo algunos hilos de adquisiciones. Creo que viene el Lancestalker entre ellos. Este lo compré en Inglaterra, en eBay, en una tienda inglesa. Y bueno, lista, porque es muy bueno. Puede recordar un poco el estilo, al ser tener mucha importancia los puzzles, al Light Crusader, aunque en el Light Crusader lo de los puzzles está más, es más importante que en este Lancestalker, pero es bastante más difícil que Light Crusader, en mi opinión. Bueno, después de esto tenemos, después de este juego tenemos a un peso pesado como es Street Fighter 2 Special Champion Edition, disponible para Mega Drive. El otro sería el Super Street Fighter 2 de New Challengers, pero bueno, creo que este primero es en líneas generales, aunque el otro es más, bastante más completo. Este es más redondo en los aspectos, salvo en la voz, que aunque el tono de voz y la rapidez con la que dicen es muy similar al arcade, pues tiene el handicap de que suena bastante metálica la voz. Pero bueno, en líneas generales, un buen port del original. Es Special Champion Edition del Street Fighter Champion Edition, pero es Special Champion Edition esta versión, porque es una especie de mezcla entre el Street Fighter 2 el de Street Fighter 2 Champion Edition y el Street Fighter 2 Turbo. Y bueno, este es el primer juego de Capcom para Mega Drive que fue programada por la propia Capcom. Y bueno, es una muy buena versión. Se nota que está basado en el ya directamente en el motor gráfico del Street Fighter 2 Turbo de Super Nintendo, porque tienen la misma resolución. Un poco de vaguería eso por parte de Capcom. El resultado es muy bueno y por supuesto que merece la pena que esté en esta compilación de juegos. Eso sí, este es un juego idóneo para comprar el pad de 6 botones, porque se juega mucho mejor con el pad de 6 botones, porque el de 3 es un poco rollo, porque tienes que, para pasar de patadas a puñetazos, tienes que usar el botón Start, es decir, tiene el ABC, los 3 botones, y sí, creo que en general es primero ABC, por ejemplo, son los 3 tipos de puñetazos, le damos a Start y pasan de ser puñetazos a patadas. Eso sí, se puede, en las opciones se puede modificar el tipo de control para, por ejemplo, A y B sean patada fuerte y B punta fuerte y C medio para uno de ellos. Pero bueno, yo en su época de jugar, pero se juega mucho mejor con el 6, por supuesto. Y bueno, sí, eso sí, se queda en esta compilación porque el juego, desde luego, es muy bueno. El siguiente juego de la lista, por orden cronológico, en Europa, como repito, como ha dicho al principio, es el Sonic Spinball. Que bueno, es un juego que me parece que está bien. Dicen que el de Master System es horrible porque la bola se mueve muy mal, pero bueno, este es un juego decente. Es una especie de mezcla entre pinball y plataformas, con Sonic convertido en bola, que funciona como la bola del pinball. Que funcione mejor como pinball que como plataformas, pero la respuesta de los saltos no es la mejor, y los saltos tampoco son
los mejores que tiene Sonic, pero bueno, es un juego que está bien, es entretenido, es bastante difícil, es muy complicado en realidad, muy difícil. Y bueno, es un juego que digo que para mí es bueno, hay mucha gente que lo odia, pero yo creo que el juego está bien, pero eso sí, no es lo suficiente, creo que no es lo suficientemente bueno como para entrar en esta lista de juegos. Yo no lo hubiera puesto. Yo hubiera puesto otro pinball. El clásico de para Mega Drive, que hay creo que hay tres que son los mejores que hay en Mega Drive, que son el Crew Ball, el Dragon's Fury y el Seiko Ball era, creo que era, o Seiko Pinball o algo así. Bueno, que son el Dragon's Fury y el Seiko Pinball. Quizás el Seiko Pinball puede que sea un poquito mejor. O el Dragon's Revenge, el Dragon's Fury, no sé, el de los dos. También está el Dragon's Revenge, que es como una especie de secuela del Dragon's Fury. Que está bien, pero no llega al nivel del original. Y bueno, yo creo que si hubiera que meterse un pinball, estaría mejor cualquiera de estos tres que el Sonic Pinball, que yo no lo hubiera puesto en esta lista de juegos, desde luego. Justo después de esta tenemos el Dr. Robotnik's Min Bean Machine, que es otro juego tipo puzzle. En este caso es una versión como del Puyo Puyo original, pero con personajes de Sonic. En este caso, bueno, el Dr. Robotnik y varios de sus esbirros, que creo que están basados en la serie de animación de los 90 de Sonic. Bueno, es un juego, es básicamente es el Puyo Puyo, es decir, es un juego muy divertido, estilo de este puzzle, estilo Tetris de este, pero para mí los Puyo Puyo son muy divertidos, son de lo mejor que hay en puzzles, o de lo que había por lo menos. Y bueno, es muy divertido. Y eso, por supuesto, con modalidad para dos jugadores, bastante bueno. Y bueno, es un juego que sí, que creo que merece estar en esta compilación, porque ya digo que es muy adictivo. Y bueno, que sí, que entra, por mí se queda, lo salvo. El siguiente juego es otro de lucha, en este caso otro clásico de Mega Drive, que es el Eternal Champions, que es un juego que parece que divide a la gente. Hay mucha gente que lo adora y mucha gente que lo odia. Incluso lo vi hace poco en un podcast que hablan de juegos de Mega Drive, haciendo una especie de top público en un evento de juegos de Mega Drive, y lo ponían como peor juego de Mega Drive. Para mí es muy lejos, está muy lejos de ser verdad. Incluso los que hacían el evento, no me acuerdo qué podcast era, pero tampoco les parecía lógico que fuera el peor del juego de Mega Drive. Pero bueno, es un juego de lucha con gráficos muy buenos, con personajes muy grandes, personajes que además a mí me parecen, a otros parece que no les parecen carismáticos, a mí sí, me parecen que tienen su carisma, tienen una historia muy trabajada, un montón de golpes especiales e incluso tiene fatalities. Son fatalities de escenario, es decir, hay que golpear en cada escenario una especie de fatality en el que hay que golpearlo, el último golpe, hay que dárselo siempre en una determinada zona, si no, no se produce el fatality. Bueno, son bastante imaginativos, no son muy sangrientos, pero sí son curiosos, hay algunos que son muy, muy guays. Y bueno, hay como una especie de actualización para Mega CD que está bastante mejor que este, y que es bastante más sangriento.
y cogen además algunos de los fatalities que hay en este juego, les añaden mucho más sangre, más descuartizaciones, es muy sangriento el de Mega CD. Pero bueno, este original de Mega Drive, jugablemente, para mí está bastante bien, está muy bien, tiene muchas posibilidades, tiene alguna trampa, por ejemplo, hay una especie de medidor de Yin Yang que se vacía con los golpes especiales y si está vacío no los podemos hacer, pero en la máquina puedes seguir haciendo los que quiera. Es un poco tramposo en ese aspecto, es bastante complicado, sobre todo el combate final contra el Eternal Champion, que es el jefe final, es muy difícil. Pero para mí, a mí me gustó. Mucha gente se queja del juego porque muchas revistas lo vendían como una especie de juego mejor que Street Fighter 2. No es mejor, para mí no es mejor, aunque sí que es bastante diferente su estilo de juego. Y mucha gente se frustra porque lo juega como si fuera un Street Fighter 2 en modo de... El estilo de juego de el manejo es muy diferente a Street Fighter. Pero bueno, a mí es un juego que me gusta mucho y yo creo que sí que merece estar en esta compilación. No sé, yo no voy a ser de los pocos que dicen esto, porque hay mucha gente que está en contra de que está aquí. Pero sí que merece estar aquí, porque me parece que es muy bueno. Bueno, el siguiente juego de la compilación es una muy grata sorpresa, porque es un juego que nadie se esperaba que estuviera incluido al tener licencia de Konami. Además, es un juego que nunca compilatorios para Mega Drive, y es ni más ni menos que el Castlevania Bloodlines en Estados Unidos, también conocido como Castlevania The New Generation en Europa y Vampire Killer en Japón. Ese es el título original, además, Vampire Killer. Y bueno, es un juego de la saga Castlevania, como su nombre indica, de corte bastante clásico, con varias peculiaridades, y una de ellas es que es de los títulos más variados que hay de la saga Castlevania, porque no se centra únicamente en el castillo de Drácula. No hay que ir a buscar en el castillo a Drácula para enfrentarnos a él, porque básicamente la historia trata de que hay que impedir la resurrección de Drácula, y para ello los protagonistas, porque hay dos protagonistas, tienen que visitar varios puntos de Europa, así que hay una gran variedad de escenarios que incluyen la Alemania de la Primera Guerra Mundial, se desarrollan en los momentos de la Primera Guerra Mundial, o en Marsella y varios sitios así, algunos, la Torre de Pisa, que es uno de los niveles más impresionantes que tiene. Y bueno, es un juego que tiene muchos efectos gráficos bastante impresionantes para simulación de rotaciones, que están bastante bien hechas. Y bueno, es un juego muy bueno, muy divertido, que en su época no tuvo por parte de la prensa del momento, no tuvo el reconocimiento que se merecía, y es curioso porque es un juego que en principio me gustaba más de aquella, el Super Castlevania 4, porque lo jugué bastante antes. Este Castlevania, el de New Generation Bloodlines, es bastante tardío y me gustó más. El Super Castlevania no lo tenía yo, por supuesto, yo no tenía Super tanto, pero lo jugué en casa de amigos y me gustó mucho, y al principio me gustaba más que el Bloodlines, pero con el paso de los años me empezó a gustar cada vez más el Bloodlines, hasta el punto de que en un principio me gustaba al mismo nivel que el Super Castlevania 4, y hoy en día me gusta más el Bloodlines, porque lo veo un juego que es más dinámico, más divertido, es más rápido, es más arcade, y además tiene dos personajes, como dije antes, que son bastante diferentes entre sí. Por un lado tenemos, no me acuerdo los nombres exactamente del personaje americano, que es hijo, aquí hay una especie de relación con la novela, porque aparece un personaje que aparece en la novela, que es el que mató a Drácula al final, aunque murió matando, también murió, y este es el hijo que lleva el látigo
es un personaje americano, y también hay un personaje que lleva una lanza, la lanza Alucard, que pertenece a Alucard, el hijo de Drácula, que es el protagonista del Symphony of the Night. Y bueno, es español, de Segovia, y aunque su nombre suene raro, que es Eric Lecard, pues es de Segovia. Aunque creo que en realidad Eric, lo de Eric se lo cambiaron en Estados Unidos, cuando llegó a Estados Unidos, porque el nombre original en Japón era Ricardo. Pero bueno, es un juego que es muy bueno, es un muy buen Castlevania, es de los que más me gustan de todos los Castlevania. Y bueno, es un juego que, por supuesto, que merece estar en esta compilación. Yo lo salvo, por supuesto. El siguiente juego es otro de Treasure, que es ni más ni menos que el Dynamite Heady, que es un juego bastante variado, es un juego bastante curioso. En línea general se puede definir como un plataformas, pero tiene algunos niveles que se alejan de esta mecánica, y tiene incluso algún nivel que parece un shoot 'em up. Y bueno, es un juego muy bueno, técnicamente está a la altura de otros juegos de Treasure, es decir, que gráficamente fantástico, tiene un montón de efectos muy rara, que se vieron muy raramente en Mega Drive, como que hay un suelo, hay un nivel donde el suelo se va inclinando, haciendo como un efecto de rotación de escenario que queda la mar de bien. Y el juego consiste más bien en Dynamite Heady, es un personaje que puede ponerse, intercambiarse cabezas que le dan diferentes habilidades. Incluso hay una que le hace dormir para recuperar vida, aunque eso nos deja expuestos a los enemigos. Bueno, es un juego muy variado, es muy bueno, además la curva de dificultad está bien implementada, porque aunque es un juego difícil, las mayores dificultades los juegos no se dan al principio como muchos otros, sino que va gradualmente siendo cada vez más difícil hasta que se hace muy difícil. Y bueno, los primeros niveles son asequibles. Y bueno, es muy divertido, lo típico, como otro juego de Treasure. Tiene una versión muy buena para Game Gear, que después en Brasil, de la mano de Tectoy, fue trasladado también a Master System. Bueno, es un juego bastante único en su estilo y, por supuesto, que merece estar en esta compilación. Así que le digo que sí. Después tenemos el Mega Man de Willy Wars. Este es un remake de los tres primeros juegos de Mega Man de NES, que con mejoras gráficas, de sonido algo menos, tiene un sonido algo mejor que un NES, por supuesto, pero creo que son más, las melodías son, se hacen querer más en las originales, me gustan más. Pero bueno, no, tampoco están mal estas, en general están bien trasladadas, además tiene algunos niveles extra que para llegar a estos niveles primero hay que pasarse los tres primeros juegos, los originales, los que versionan a NES, y después tenemos como unas fases finales que son exclusivas con sus jefes, y al final el enfrentamiento contra el malo de la saga, el Dr. Willy. Y bueno, es un juego que a día de hoy, aunque hay versión PAL, se vendió en España, pero no se vendió muy bien y tampoco hay demasiadas unidades a la venta, no se vendió mucho. Y es uno de los juegos así, es de los más caros de Mega Drive, es muy caro este juego. Y bueno, y yo creo que fue también una gran sorpresa verlo aquí, y yo digo que también que se queda, que está bastante bien. No es el mejor juego de la compilación, pero bueno, está bien, y además es el único juego de Mega Man que apareció en Mega Drive, así que le digo que sí. Pues ahora mismo tenemos sorpresa tras sorpresa, porque hay otra sorpresa más, que es que está presente aquí. El siguiente juego es Earthworm Jim, el juego de
disparre sobre la lombriz, que le cae el traje espacial y se vuelve super tocha y va armada con su metralleta. Es una especie de mezcla entre Run and Gun y juego de plataformas, unas que tiene unas animaciones increíbles, muy buenos gráficos, una jugabilidad bastante buena, es muy variado, muchas situaciones humorísticas y en general es un título muy bueno. Tiene una segunda parte que no me gusta tanto como esta, pero también es una, la secuela también es bastante buena. Y bueno, y creo que es un juego bastante representativo de Mega Drive, porque también salió en Super Nintendo, pero esta versión de Mega Drive es mejor. En mi canal de YouTube tengo una sección de batalla de versiones, tengo una comparativa entre las dos versiones. Gana la de Mega Drive, porque bueno, es un juego muy bueno y creo que sí que se merece estar en esta compilación. Y bueno, venga, que ya nos quedan pocos juegos, así que vamos a pasar ya al siguiente. Y si este Earthworm Jim fue toda una sorpresa, más sorpresa aún va a ser el siguiente, que es ni más ni menos que el Contra Hard Corps, conocido en Europa simplemente como Protector. Y bueno, es un juego increíble, sencillamente increíble. Además es de los más caros del sistema, porque es un juego también muy tardío, no vendió tan bien como se esperaba, porque ya en esa época ya había salido, creo que ya PlayStation y Sega Saturn. Y bueno, pues eso, es un juego muy bueno, muy divertido, muy difícil también, con multitud de efectos gráficos increíbles para Mega Drive. En general es uno de los mejores Run and Guns de Mega Drive. Es un poco diferente a otras entregas de la saga Contra, porque cuenta con algunos detalles no habituales, como un montón de más jefes de los habituales en la entrega. Hay muchos jefes, subjefes y de todo. Y bueno, es un juego muy bueno. Todo lo que se puede decir es poco sobre este Protector o Contra Hard Corps. Está considerado como uno de los mejores entregas de la saga Contra. Para mí es la mejor, es la que más me gusta de todas ellas. Este sí, ya cuando lo probé en emulador ya dije, wow, este es mejor que el Super Protector 4, que es el de la entrega de Super Nintendo, y es que es increíble. Tienes cuatro personajes para elegir y cambian algunas cosas, no cambia el desarrollo, pero sí las armas que portan, que son diferentes. Tiene varias. La jugabilidad cambia un poco porque las armas cambian según el personaje que llevemos. Y bueno, y desde luego, una sorpresa, aquí se nota que Sega hizo los deberes con esta mini, porque consiguió un montón de licencias de Konami, de otras empresas y de Capcom, etc. Y de Disney, por supuesto. Y creo que este juego sí merece y mucho la pena. Además conseguir lo físico, el original para Mega Drive, para mí es poco viable porque es un juego muy caro. Y es, bueno, eso, una obra maestra de la saga Contra y de los videojuegos. Bueno, el siguiente juego, cronológicamente hablando, que hay en la mini, es ni más ni menos que el Phantasy Star 4, que es el mejor de los juegos de la saga clásica de Phantasy Star.
Bueno, los Phantasy Star Online no los probé, así que no puedo decir nada de ellos, pero Phantasy Star 4 es el mejor que tiene la saga clásica, cuando eran juegos de rol por turnos, con combates por turnos. Este es, aparte de ser el mejor de la saga Phantasy Star, es uno de los mejores juegos de rol de Mega Drive. Es uno de los que me gustan también de 16 bits, es un juego muy profundo, con una muy buena historia. Está además contada contada muy bien, y tiene giros muy buenos de guión. Tiene algún momento como triste, que es realmente triste. Hay cierto momento que en la muerte de Aeris en Final Fantasy VII, creo que es más emotivo, como sucede en el Phantasy Star 4. Que bueno, que el que lo haya jugado ya lo sabrá. Y bueno, es un juego que merece mucho la pena estar en este catálogo, porque es de los mejores juegos que hay en Mega Drive, y de los mejores juegos de rol de Mega Drive también. Es del mejor que hay en la consola. Es muy, muy bueno, muy bueno el juego. Además, hoy en día comprarlo es bastante caro, así que se queda también la mini. Y pasamos al siguiente juego, el cual es The Story of Thor, conocido en Estados Unidos como Beyond Oasis. Es una especie de, es un action RPG, una aventura de acción muy al estilo de Legends of Zelda, con sus puzzles. Tiene la característica de que hay que hacerse con los poderes de cuatro espíritus elementales, que nos van a ayudar a superar puzzles y a superar determinadas zonas. Pero tiene la diferencia con Legends of Zelda, aparte de que es mucho más de acción que Zelda, es es una especie de mezcla entre beat'em up y aventura de acción, porque tiene un montón de combos de acción, de movimientos especiales el personaje. Y es además técnicamente, a nivel gráfico, es de los mejores juegos de este estilo que hay en 16 bits. Es muy bonito. Hay los personajes son realmente grandes, hay monstruos enormes y muy bien diseñados. Y está todo genialmente realizado, y es desde luego que es un juego que merece mucho la pena estar en este catálogo. Además, es un juego que salió en español en su momento, y en esta versión para la mini se conserva el idioma español. Bueno, el siguiente juego de la lista es el Light Crusader, que es otro juego de Treasure. En esta ocasión también es una aventura de acción. En esta ocasión es con vista isométrica. Con vista isométrica y quizás no es muy variado, porque solo hay un poblado, que es el poblado central, y todo lo demás es mazmorra. Pero es muy divertido y se basa mucho en la resolución de puzzles. Como comenté cuando hablé de Stalker, ya hablé, es quizás más, se orienta más a los puzzles que el Last Stalker. Bueno, es un juego muy divertido, es más facilito que el Last Stalker. Pero dentro de los tres grandes juegos de rol traducidos a español, porque este también se fue, este Light Crusader en su momento se tradujo al español,
Dentro de estos juegos de rol o aventuras de acción traducidos al español, que son el Soleil, el Star Victory y este Light Crusader, este quizás sea el más complicado de todos. Pero no, tampoco es que sea difícil, es juego fácil en líneas generales, aunque se nos puede atascar algún puzzle. Es un juego que para mí sí que merece estar en este catálogo, así que también se queda. Bueno, pues para el siguiente juego pasamos a otro super peso pesado, que es ni más ni menos que el Comics Zone, que es mi juego favorito de Mega Drive junto con el Shining Force 2. Son dos de los juegos de los pocos juegos de Mega Drive que tuve en su época. Cuando tuve Mega Drive propios solo tuve creo que cuatro, que eran el Tingus a Basketball, el Jurassic Park, después el Shining Force 2 y después este Comics Zone. Es un juego increíble este. Y la desventaja de que es un poco corto, pero tiene su buena dificultad, no tan alta como dicen muchos, pero sí que es un juego dificilillo. Pero lo importante es que es un juego muy original. Es una especie de beat'em up con plataformas, con algunos pocos puzzles. Pero lo mejor es que se desarrolla como en las páginas de un cómic, y cada tenemos que recorrer viñeta a viñeta. Es como cada pantalla es como una especie de viñeta y tenemos que pasar de una viñeta a otra. Pero la diferencia es que es un juego también rejugable, porque aparte que tiene dos finales diferentes según hagamos una, consigamos hacer una acción al final, el jefe final, o no lo consigamos, tiene un final bueno y otro malo, pues aparte de eso hay como caminos alternativos. Hay, por ejemplo, cuando superamos una viñeta, si nos da la posibilidad de pasar de una viñeta a otra. Pasamos una viñeta a otra, vamos por diferentes caminos, pero siempre acaban en la misma viñeta final, por supuesto. El juego es un poco corto, porque son solo cada nivel es como una página del cómic, dividida claro en viñetas, y en total solo creo que hay unas 6 viñetas, y que no son tampoco demasiado extensas, pero bueno, no es un juego que se acaba de rápido porque es difícil. Y bueno, es un juego que tiene además tiene unos gráficos muy buenos y que logran capturar lo que es en sí un cómic. Bueno, y pues eso, pues es un juego que por supuesto que merece mucho y mucho la pena estar en esta compilación, así que lo salvo, por supuesto. Bueno, el siguiente juego que está incluido y que está en esta posición porque es un juego ya muy tardío es Vector Man, que fue la respuesta de Sega para competir contra Donkey Kong Country, aunque es un juego muy diferente, pero es por esto de usar gráficos pre-renderizados. Este es una especie de juego o mezcla entre juego de plataformas y run and gun. Es un juego de acción en plataformas, pero es además muy, muy variado. Tiene fases de run and gun con una duración media normal y otras que son pequeñas secciones muy cortitas, niveles muy cortos, muy variado y con muy buenos gráficos, muy buenos efectos y efectos no muy vistos en Mega Drive y que quedan muy bien también y se ven muy bien. Quizás son los colores bastante apagados, pero igual van bien para a representar una tierra contaminada y oscura y queda bien para eso. Bueno, es un juego muy divertido, es muy bueno el juego, con su buena dificultad también. Y bueno, es un juego, eso, tiene una secuela también que es también muy buena y muy impresionante,
porque yo prefiero esta primera parte. La segunda también es muy buena, pero prefiero quizás esta primera parte. Además, esta, la primera parte llegó a España, a Europa, y la segunda se quedó en Estados Unidos. Y bueno, es un juego que desde luego creo que sí merece la pena que esté incluido en esta compilación. Y el siguiente juego, que es el penúltimo de los 40 juegos iniciales, es el Virtua Fighter 2, que es una conversión, pero trasladada a 2D, de Virtua Fighter. Es más bien una versión del primer Virtua Fighter, porque son los personajes incluidos son los del primer Virtua Fighter, solo que también tiene cosas del 2. Creo que más bien aparecen escenarios del 2. Bueno, es un juego decente, es una buena conversión, mantiene los mismos movimientos, el mismo estilo, quizás un poco los saltos un poco extraños. Los escenarios están bastante detallados, están bastante bien. Incluso tiene una especie de simulación como de 3D del suelo, que queda bastante bien, y en general me parece un juego bueno. Hay mucha gente que le parece muy malo el juego, pero yo creo que es una buena versión. Pero tampoco es que sea un juego extraordinario este, y creo que yo no hubiera puesto este juego en la compilación, porque tampoco creo que sea un juego muy representativo de la consola. Por ejemplo, si fuera Sega Saturn y estuviera el Virtua Fighter 2 como fue incluido, sí que lo incluiría, pero Mega Drive no. Y además hay juegos de lucha en Mega Drive mucho mejores que este Virtua Fighter 2, como algunas conversiones de SNK, como el Samurai Shodown o el Fatal Fury 2. Incluso el primer Fatal Fury, que es una versión bastante decente, y creo que merecía mucho más la pena que estuviera incluido que este Virtua Fighter 2. Así que yo no lo hubiera incluido, aunque no creo que sea mal juego, pero no lo hubiera metido aquí. Y por fin llegamos al último de los juegos, de los 40 juegos iniciales que iban a estar en esta mini, que es el Monster World 4, que es la última entrega de la saga Wonder Boy y de la subsaga Monster World. Es el último, que es un juego que solo salió en Japón, y en Estados Unidos creo que estaba disponible en el, esto que no me acuerdo cómo es más, Sega Channel o algo así, que era para jugar en línea. Y bueno, mantiene un poco el estilo de los Monster World, de ser plataformas, acción y algo de aventura. Un poco, quizás un poco menos de aventura, no es un juego con tanta exploración como los juegos anteriores de Monster World, pero es un juego muy bueno. Tiene algunas nuevas mecánicas. Visualmente es el mejor de todos, desde luego, y es muy bonito a nivel visual, y puede que sea de los más divertidos de esta saga, de esta subsaga del Wonder Boy, y creo que es un auténtico regalo. Además está en inglés porque hubo una traducción de fans del juego, porque estaba en japonés, pero hubo una traducción no oficial, que Sega tuvo la buena decencia de hacerla oficial y venderlo así, y creo que merece la pena estar, porque no es un juego demasiado conocido al haber salido solo en Japón, y creo que es una buena oportunidad para poder jugarlo. Además es uno de los juegos que más le estoy dando caña de estos, porque le tenía ganas de acabarlo. Estoy ya casi, estoy en la última parte del juego, y merece mucho la pena, y creo que es que merece estar la que merece estar merece la pena estar aquí. Así que bien, mi voto es que sí, que se queda.
Y por fin llegamos a los dos últimos juegos. Los dos juegos de regalo. Los dos juegos de regalo que nos metieron en la Sega, en la Mega Drive Mini. Que son ni más ni menos que el Tetris y el Darius. Ya supongo que ya cuando la gente ya conoce la historia del Tetris, que es el juego más caro el juego más caro de Mega Drive, porque es un juego del que se hicieron muy pocas unidades, se vendieron muy poco, no se vendió ninguna entonces, porque hicieron pocas unidades, pero no consiguieron al final la licencia y tuvieron que retirarlo, no pudieron venderlo. Así que es un auténtico regalo que lo aumentan aquí. Creo que es una, además no es exactamente la misma versión que va a salir a venta, que es una versión mejorada de ese. No es la mejor versión del Tetris que hay, pero sigue siendo el Tetris, sigue siendo un puzzle muy divertido. Es una versión básica, pero muy muy divertida, es un juego, ya sabes, ya la gente ya conoce el Tetris, ya sabe cómo es. Y bueno, que es un juego muy divertido. Y después tenemos también como regalo el Darius, que no hay que confundir con el Sagaia, que es el Darius 2, que es un juego que salió en Mega Drive en su momento, que es una conversión muy buena del original. También había salido Master System, que no es tan buena, pero tiene mucho más mérito, porque es muy buena. Este Darius es una versión que se hizo hace muy poco, salió hace el año pasado, creo, sí, que es una versión de la primera parte de recreativa que le hizo un fan, y Sega decidió, bueno, la apoyó y la incluyó en esta mini. Es una versión, como digo, muy buena, siendo así un muy buen shoot'em up horizontal, con las características de Darius, que ya se saben, los módulos que acompañan la nave y los jefes finales con forma de pescado y de bichos marinos. Y bueno, este regalo no lo voy a hacer que sí ni que no, porque es en teoría, en principio no iban a estar incluidos. Así que solo podemos decirle gracias a Sega por haberlos incluido, porque en principio solo iba a haber 40. Entonces, un auténtico regalo, y además son juegos bastante buenos. Y nada, pues hasta aquí la lista de los 42 juegos, los 40 juegos más los dos de regalo. Y creo que podemos decir, salvo un par de tres o cuatro juegos quizás que no hubiera incluido, en general el resto los mantengo, que es, y creo que es puede que sea el mejor catálogo de una mini que salió hasta ahora, porque por ejemplo los catálogos de NES y Super Nintendo, los juegos que están incluidos, pues son muy buenos todos, pero no llegan a la cifra. El catálogo más grande de las minis anteriores es la de NES, que son 30. La de Super Nintendo son 20, y la de PlayStation son 20. Y además en la de PlayStation el catálogo no es flojo. Así que esta quizás sea la mejor mini de todas. Y bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí este análisis extenso de la Mega Drive Mini. Resumiendo, un diseño muy bonito la consola, que es un fiel reflejo de lo que era la Mega Drive, desde el diseño de la consola hasta el diseño de la caja, que es imitando la caja antigua. Después están los mandos, que también son muy fieles, los de tres botones son muy fieles a los originales, y además la cruceta y los botones responden muy bien, está todo muy bien hecho. Además es buen plástico,
se ajusta muy bien a la mano, los mandos, y en general es una buena, muy buena compra. Además, hace poco, ahora que estoy de vacaciones en España, empecé a hablar de la Mini, a grabarlo un poco mis últimos días en Inglaterra, antes de venirme de vacaciones aquí a España, a casita. Y la vi hace poco en el campo y parece que bajó de precio. Ahora está, debía 60 euros ahora mismo. Así que es buen momento para comprarla, porque es... Eso sí, solo había tres unidades. Pero aún así... Así... Supongo que hará más. Bueno, hasta aquí este análisis. Espero que os haya gustado este primer podcast que he hecho, este primer capítulo del podcast, que no sé cuánto grabaré más, porque entre mi trabajo en Inglaterra no tengo demasiado tiempo para grabarlo, pero supongo que haré alguno más, pero no sé de qué tema. Pero bueno, lo dejamos aquí. Y nos vemos en alguna futuro, en algún día grabaré alguna más. Quizás, seguramente lo suba a YouTube con alguna imagen. Quizás, no lo sé aún. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el futuro en algo. Bueno, pues siempre podéis leer mi blog, que es Mundo Retro Gaming, y mi canal de YouTube, donde la mayor parte solo son vídeos de nivel o cosas de algún juego para el blog, pero también podéis ver mis secciones de batalla de versiones y estas cosas que grabo de vez en cuando tengo más tiempo. Tengo que hacer también algún video análisis, que solo tengo dos, y bueno. Lo siento, bueno, pues lo dejo aquí. Hasta luego.